This takes, that makes it, we make use of different plants for the dyeing, plus that small insect that gives the red color, which is called cochineal. Tienes patajmi antiguo, buscanate. Chimanta aulico, chimanta awaico. Tu copico, bendineico, pachora con ego. Entonces, una vez teñido y obtenido diferentes colores, nuevamente se hace un hilado, un segundo hilado para hacerlo más fino la lana. Once we have the first stage of thread dyed properly, then we re-thread it to make it a finer thread to begin the weaving process. Entonces, luego, cuando ya se tiene la materia prima, la lana fina acabada, se prepara los moldes para hacer los diferentes tipos de tejido que nosotros hacemos. Entonces, eso en quechua se llama aoli, pero en castellano no tiene traducción. Entonces, sería preparar, ¿no?, para el molde para los diferentes tipos de tejidos. So once they have the final thread to begin the weaving process, they have molds and design patterns that they set up on the loom to be able to begin their weaving. Toda esta preparación de los moldes es manualmente, a la manera de cómo los hacían nuestros ancestros. All of this process that I'm describing, he says, are done manually, are done locally, and it's precisely the methods used since time immemorial, since their ancestors began the weaving. Entonces, imakunatan kankuna tehingits, imakunan poncho, pantalon, chaykunatan. Kaypi nukaiko raiko, ponchota, lichlata, chalinata, chulupta, folerata, lipping, nukaiko, imatatuskilataiko, osaika anchila paulata. Entonces, nosotros tejemos acá todo tipo de prendas, principalmente para vestirnos. Chullos, ponchos, chaquetas, pantalones, medias también, pero en los últimos años estamos produciendo más para ayudar a nuestra economía, para el mercado, para el turismo. We make many items of clothing, traditionally for ourselves, ponchos, pants, shirts, even socks. These days, we try to weave primarily for sale to help our economic life, and it's one of our main ways of making a living. Entonces, ahora les voy a presentar algunos de los tejidos que tengo ahora, como ustedes ven, el cual empezaré en estos momentos. So what I want to do now is show you the different textiles I have here, and to explain some of the designs that are on it, what they might mean, iconography. Entonces, imas causantes, ima prendas, ima color con expresión, ima significan chay con chay. ¿Qué con arixantes? ¿Qué sostiene mi poncho? Ahora lo que estamos viendo es un poncho, su nombre es poncho. So we have what we're seeing here is a poncho. ¿Y qué en casa es un color? Acá tenemos 9 colores. We have 9 colors represented here. Y aquí pita mi casa yana, oque, yana, oque, oque, yorak, oque, yorak. Entonces, acá tenemos el color negro, plomo más claro, ¿qué iré? Más yorak, oque. Plomo blanco, blanco. Mm-hmm. Here we have negro. Black, a lighter black, which is they call lead. Lighter lead and even lighter leads, different shades of the same color there. Keep it as a yana chompe. Chompe. Yorak chompe, yorak chompe. Marrón oscuro, marrón claro, ¿qué iré? Kailo.
marrón con tendencia amarillo, ¿no? So this would be maroon, lighter maroon, and maroon that's blended with yellow. Keita mana tini kuchu asa kiekas alpaca natural pa huilmelio. Entonces, este poncho que estamos viendo y los colores que estamos viendo no ha sido teñido. Es un color natural de alpaca. And these colors that I've shown you so far have no dye in them. They're the natural colors that come from various varieties of alpaca. ¿Significa algo las líneas? Y más te es que color anoraico, raico, porque... ¿Qué color tan anoraico? Mana pone chingachit atricos ni alpacaico, y más anchereco a mi hasta punchuco y que me quede. Estos colores que ustedes aprecian es algo así como sagrado, porque nuestras llamas tienen esos colores. Entonces nosotros no podemos perder esos colores, ni menos tratar de cambiarlos, tiñéndolos, sino los mantenemos porque es sagrado estos colores. So these colors are particularly significant because they're the natural colors of the llama, that represents the llama and alpaca, which are sacred animals to them. So they always try to keep these weavings going from the just the natural color of the wool of the llamas and alpacas. Alpacas primarily. En Chile, ¿qué poncho caso? Entonces, sobre este poncho, sobre este ejemplar de poncho sería lo que puedo decir. ¿No? And that's what I can tell you about this particular poncho, sells sets of colors and what it means to me. Entonces, ahora les voy a explicar, mostrar un poco la liglia. ¿Qué liglia tan kunan rikusanchis? ¿Qué tan masta usan warmi kunelia? Entonces, esta prenda liglia que estamos viendo, lo usan más las mujeres. This particular piece here is used more for by the women. It's called ligia. Ligia. Atado, como atado. Which means to tie on. Para cargar. It's for carrying materials. Ya. ¿Qué significa Sánchez? Primero, ¿qué diseño significa ente? El diseño que estamos viendo es el sol, representa el sol. This design right here represents the sun, inti. ¿Qué significa chacanata? Zapanga es que naneco amasúa, amalula, amaquilla. Entonces la figura, el diseño que vemos bajo el sol representa la chacana. Y cada esquina que vemos acá representa tres dichos ancestrales incas, ¿no? No mentiroso, no ocioso y no vago. No ladrón. Uh-huh. So this chacana, ¿cómo se explicaría en castellano chacana? Es un símbolo, ¿no? It's a symbol. This is a symbol that they have, which represents three dictums of behavior. It means don't be a liar, don't be a thief, don't be lazy. Amasúa, amaquilla, amalulla. This is ancient teaching from the Inca times. So we put that under the sun. This is a people. A people should behave in the presence of the sun. Anquita me significa chasca cucha. Los diseños que tenemos acá representan a las estrellas. Y en lo que vemos en el centro, resaltado con blanco, son las lagunas. So this represents the relationship lagoons with the center, which represents the moon. So it's the still waters is our female, running waters are male. So this represents the lagoons, how they reflect the stars and the relationship with the stars. Okay, chaupin bika hari. Thank you. Pasan chay kuskalami kay, kuskalami chay. Entonces la figura que vemos bajo la representación de la estrella y la laguna es la mitad de la estrella. Solamente la mitad. ¿Cómo es la mitad? ¿Una mitad y otra mitad? Sí, la mitad de la estrella, sí, exceptuando la laguna, no solamente la estrella, solamente mitad de la estrella. Okay, so it represents, this figure here represents half of the star. This would be the whole star, this is half. ¿Qué pitajme que me chaca puntas ni con no hay coger me pitajme me con picas ni me hacen puntas ni que siempre hay que chap hay que abas anti regular engage puntas o caman picas es que ni de me
Entonces solamente es diseños que ellos le han agregado para decorar, ¿no? El tejido. This would be simply decorative design to break up the pattern. Tenemos que hacer mi casa en que por la mano natural, por anilina, tenemos que polvo ni que mano natural. Entonces el teñido de esta prenda es con colores artificiales, no es natural. Entonces también en parte utilizamos colores artificiales. And he has to confess that some of these colors for this particular piece are chemical or what they call artificial colors. They're not natural dyes in this case. Son colores símbolo, porque desde tiempos incas, nuestros abuelos, mis papás, siempre han utilizado estos colores negros bien intensos y